equipo de Desperado, Juan Mascarla y Mona, es el equipo de Club La Norte, uniforme color negro, blancas, verdes, uniforme color camuflajeado, es el equipo que defiende camiseta del equipo de Club Lagarto. Aquí va a dar comienzo Brian, se va al salto con el compañero de Alebrijes. Y una vez, señoras y señores, vamos a darle comienzo. Y una vez que ruede la bolita, ya que este partido promete muchas emociones. Superior varonil, saludo entre estos dos jugadores. Se va a disputar el salto, se lo queda. Se lo queda el equipo de Alebrijes. Es el número 35 en el primer abordaje con el número 35 visualizado, retrocediendo para el número 35. Combinación para el compañero del número 14. Este balón que no llega al destino correcto. Es balón que ya pasa en manos del equipo de Club Lagartos. Es uno de nuestros paisanos. Aquí está Diego. Aquí está el número 5 por el otro costado. Nuevamente para el número 21. Filtra el paso y se va. ¡Se fue! No cayó la cabeza. El rebote, ¿quién lo tiene? Lo están jugando el equipo de Alebrijes. Avanza Alebrijes en este abordaje. ¡Vaya, bueno, bonito! El número 20, el 24 le pone freno al número 1, costado izquierdo, 14. No está llegando la canasta. No ha habido canasta en ninguno de estos dos equipos. Oportunidad para abrirlo el equipo de Club Lagartos. Aquí están los Lagartos. Lagartos número 21 para el número 5, del otro costado, compañero. El número 5 se está yendo por el centro. La jugada que no fructifica. Es una falta del número 35 del equipo de Alebrijes. Así va a venir el equipo de Alebrijes a la ofensiva. Ya está el número 0. El triple lo dejaron solo. No lo aprovecha. El rebote se pelea entre otros dos jugadores. ¿Qué dicen los señores oficiales? Es balón que queda en manos del equipo de Lagartos. Aquí está el número 21, el saque para el número 5. La jugada es de esta manera, lo dibuja el 21 con este triple. El triple que no está cayendo, jugada rápida, intensa, número 12. Balón que se queda, balón con quién, con el número 12. Aquí está, recompone la jugada, se va el 24, se fue. No cayó la canasta. Es balón que ya pasa en manos del equipo de Lagartos. El número 5 tiene que buscarlo, tiene que encontrarlo y lo va a hacer con este triple. Aquí abre marcador el equipo de Club Lagartos. Arrancó el número 30 y se está yendo al retrocediendo para el compañero disparando. Este jugador que lo llegan a tapar en todo lo alto, es una falta del número 14. Habrá dos tiros libres. Vamos a verlo de qué manera, de qué forma lo va a hacer. Es el número 12, es el número 12 en el primer intento. Y adentro. Anota el primer intento, vamos a ver el segundo. Segundo. El último intento, ya lo realiza y ya lo conectó. Así está avanzando en el marcador el equipo de Alebrijes. Ambos equipos se conectaron canastas. Avanza el número 5, Estrada en la espalda. Por el otro costado con el número 0, el buen Pushi en el triple. Y es balón que está acariciando las redes, está cayendo. Y es balón que ahora le corresponde la ofensiva al equipo de Alebrijes. Este jugador, el 14, también quiere responder con un triple. Lástima, cuidado. Jugador caído, vaya, estaba peleando fuertemente el espectro, se le acaba, al parecer, se le acaba la cancha, pero finalmente se lo queda el equipo de Club Lagartos. El número 5 ya está por el centro, vaya, haciendo manejo de este, haciendo gala del manejo de esférico, el 5, no cae la canasta, vaya, por esa altura, se pelea fuertemente, ahí el jugador caído, jugador que está ya visitando el suelo, por parte del equipo de Alebrijes. Parece que se duele de la pierna derecha. Ya hay posibilidad de hacer modificación de una vez. Estratégicamente pide tiempo fuera el equipo de Alebrijes. Este tiempo va cargado para el equipo de Alebrijes. El score hasta el momento es de 6-2. 6-2 favoreciendo al equipo de Lagartos. Hay 4 de ventaja para el equipo de Lagartos. Y en esta ocasión tendremos el ataque al parecer del equipo de
ya le dije, vamos a recibir, vamos a regresar a partido. Los señores oficiales ya dieron el silbatazo, señales de este partido. Tiene que continuar, se tiene que reanudar después de ir a conferencia. Y el balón que queda en manos del equipo de Alebrijes. Perdón, es el equipo de Rupla Martón, el número 21. Nadie después le encuentra el número 5. Aquí está el número 5. ¿Quién ataca? ¿Quién defiende? Se va el número 5. ¡Disparo! No cayó la canasta, todo el auto se pelea, lo sale, lo sale, lo sale. Lo salía jugando este jugador de Alebrijes, por el parecer. Hubo infracción y ya cambia de manos el esférico. Vamos a ver la jugada del número 5. Así es para el tiro. Ya dieron invitaciones, se va otro 21. Disparo para el centro, bonito. No cayó la canasta, sin embargo, recupera el esférico. Pero Brian no se bajó la tabla. Perfectamente, el equipo de Club Lagartos está conectando más puntos a favor de su equipo. El abordaje es por parte del número 12 en posición defensiva. El equipo de Club Lagartos, el 14, ataca perfecto por el centro. No cae la canasta y balón que ya pasa en manos del equipo de Lagartos, el número 21. El 21 se está llevando la defensiva. El 24, ahí la jugada que no llega a tener frutos. Con el número 0. Y el de buen compañero, lástima, balón que no está cayendo en las redes, el balón que ya va a pasar a manos del equipo de Alebrijes. Aquí viene el equipo de Alebrijes, a saque, jugador número 12 para el compañero receptor. Avanza el número 12, cruzando media cancha, aguanta el rato a buscar. Aquí está la jugada del equipo de Alebrijes, por el otro costado, eleva el triple, no cae la canasta, quien tiene el rebote, 12. Aquí está la respuesta inmediata de ese jugador, contestación inmediata. Y en esta ocasión avanza el equipo de Club Lagarto, el número 0. El número 0, ¿con quién? El triple es de esta manera, no cae la canasta. El 14, todo lo alto, bajando el espejo. Combinación para el 21, el triple, triple. Este jugador que ha hecho daño, mucho daño, para muchos equipos, ha sabido anotar esas oportunidades en la línea de los tres puntos. El 14 presionado prácticamente por el número 5. ¿Quién tiene la combinación? Estaba para el compañero, hay una falta del número 5 del equipo de Alebrijes, perdón, es el equipo de Club Lagartos, comete la falta de Alebrijes en posición de ataque número 35. La pantalla la aprovecha el 14 a mano, entre en combinación para el compañero Fontana, lo baja al rosa del equipo de. Ahí está la marcación del señor oficial. Y al parecer hubo una falta en el arranque del número 0 del equipo de Club Lagartos. Le llega la falta y infractor, uno de los jugadores que defiende la camiseta de Alebrijes, el número 5. Aquí está Estrada, vamos a ver la jugada. Estrada, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a buscar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a fabricar? ¡El triple! Este triple que está matando rotundamente al equipo de Lagartos. Perdón, el equipo de Alebrijes está sufriendo ante el ataque del equipo de Lagartos. Viene está cerrado, está 24, combinación para quién, para el compañero visitor. Ataca 360, se fue. No cae la canasta, no cae una tarea, finalmente se lo queda el 14. Descolgada del número 5, lo va a alcanzar o no. Prefiere frenarlo, prefiere esperar, ya que ya le llegó la defensiva. ¡Entonces, bonito! Vaya muchacho, jugador número 12, equipo de Club Lagartos. Acumulativos en contra del equipo de Alebrijes, próximo tirables. Brian conecta, informa el triple. Compañero Gerardo, comentarios por favor. Gracias compañero. Vamos a seguir narrando el desarrollo de este grandioso encuentro entre el espectáculo de Alebrijes y Lagartos. Alebrijes tiene el esférico en sus manos. Acumula Lagartos, próximo tirable. Lagartos tiene faltas acumulativas. Próxima falta, automáticamente serán tirables. Lagartos avanzando hacia la ofensiva. Jugador número 5, amaga con tirar, juega para el 21. El 21 se lo pasa al jugador número 0 y anotando ahí para la causa de Lagartos. Alebrijes va abajo en el marcador en estos momentos. Sin embargo, en cualquier momento pueden responder, pueden salir de las jugadas.
Le voy a dar la vuelta. El equipo de Lagartos por conducto del jugador 12. Ahí debajo del anillo. Una reversita nada más. Número 35 de Aleuriges recibe una falta del jugador número 14 de Lagartos. Bien, hay dos tiros para el número 35 del equipo de Aleuriges en la categoría juvenil varonil. Ya este es el penúltimo partido, señores y señores, y viene el partido fuerte, el partido de la noche en la categoría libre entre Tuxtepec y San Esteban. Esa es la gran final. Tuxtepec, San Esteban en la gran final. Ahí está el jugador número 0 de Lagartos, va para el 21, 0 tirando adentro. Tres puntotes que acaba de conseguir el jugador número 0 del equipo de Lagartos. Alebrijes avanzando. La defensa del equipo de Lagartos se planta bien y no permite que el equipo de Alebrijes haga daño. Número 12. Número 12 al 35. 35 recibe presión. Urla la defensa. Y el jugador número 12. Pero antes hay una falta del jugador número 12 del equipo de Lagartos. Hay dos tiros del castigo en la línea de tiros libres. El número 12 se posiciona, saca el tiro, no consigue nada. Vamos a ver qué pasa con este segundo tiro, señores y señores. El número 12 se encuentra, saca el tiro, adentro. Tiempo cargado el equipo de Alebrijes. Tiempo fuera cargado el equipo de Alebrijes. Ambas escuadras van dialogando. Ahí van las muchachas a darles agua. Saben que están cansaditos. ¿Cuánto es el marcador, por favor? 25 a 6 Lagartos. 25 a 6 Lagartos. Bien, vamos a reanudar con la contienda deportiva. En estos instantes, el equipo de Lagartos pone en circulación el esférico por conducto del jugador número 5. Número 5 conduciendo el esférico. 10 segundos de juego. Ahí está el tiro adentro. 3 puntotes se acaba de conseguir. Número. Ahí está tiempo, señoras y señores. Tiempo.